Muy buenas salvadores, bienvenidos a este vídeo, un vídeo muy importante de ciencias naturales que por desgracia está de actualidad. Hoy vamos a hablar del incendio del Amazonas y de las nefastas consecuencias que están por llegar. ¿Te gustaría saber qué está sucediendo en el Amazonas y qué estamos a punto de perder? Pues este es el lugar indicado. ¡Comenzamos! Muy buenas salvadores, aquí Jonathan Cárdenas, tu maestro de jonathancárdenas.com. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está de rabiosa actualidad y que por desgracia nos tiene a todos en vilo, el incendio del Amazonas. En este vídeo de ciencias naturales vamos a ver qué está ocurriendo en el Amazonas y cuáles son las consecuencias sobre el maravilloso ecosistema que allí tenemos. Vamos a ver qué nos dice el libro parlante sobre lo que está sucediendo. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales brasileño, INPE en portugués, el número de incendios en 2019 ha aumentado un 83% en comparación con el mismo periodo de 2018. Bueno, las cifras que acabamos de leer son auténticamente aterradoras. Esto quiere decir que lo que llevamos de 2019 hasta ahora, en el mismo periodo comparando en el 2018, es decir, en el pasado año, el número de incendios se ha incrementado en un 83%. Casi se está doblando el número de incendios del año anterior. Debemos saber que desde 2013 en Brasil se controlan los incendios vía satélite. Desde 2013 no existe ningún precedente con este número de incendios. Son ya 72.843, que se dice pronto, números de incendios este año, en 2019. Esto quiere decir que desde el 1 de enero de 2019 hasta hoy ha habido 31 nuevos incendios cada día. Imagina, 31 nuevos incendios cada día al menos. La mitad de estos incendios se está produciendo en el Amazonas, en la selva amazónica. Es decir, unos 36.421 incendios en lo que llevamos de años se han producido y se están produciendo en este mismo instante en el Amazonas. Hasta ahora se ha producido una deforestación de 4.565 kilómetros cuadrados. Esto es equivalente a 6 ciudades como Nueva York, o 7 ciudades como Madrid, o incluso 10 ciudades como Sevilla, Barcelona o París. Cada minuto desaparece una superficie igual a un campo de fútbol. Las llamas están a ras de suelo, pero están matando a grandes árboles. La desaparición de estos grandes árboles puede provocar la destrucción del ecosistema en el Amazonas. ¿Qué son los ecosistemas? A ver qué nos dice nuestro libro parlante. Un ecosistema es un conjunto formado por unas comunidades de seres vivos, unas condiciones físicas y las relaciones que se establecen entre los seres vivos y con el medio físico. Esto quiere decir que un ecosistema tiene tres elementos. El primer elemento son las comunidades de seres vivos que viven en el ecosistema. El segundo elemento será el medio físico donde viven los seres vivos. Aquí se englobarán las condiciones físicas como el relieve, también el clima, etc. El tercer elemento serán las relaciones que se establecen entre las comunidades de seres vivos, entre ellos mismos, y las relaciones que se establecen entre esos mismos seres vivos y también de esos seres vivos con el medio en el que viven. Ahora vamos a hablar de una de las partes fundamentales de cualquier ecosistema, de las comunidades de seres vivos, y esa es la flora. ¿Qué es la flora? Bueno, y recuerda que toda la información de la que estamos hablando relacionada con los ecosistemas está recogida y ampliada en este vídeo que ves aquí. Ya sabes que mi canal jonathancárdenas.com es un canal educativo del que hablo de muchas áreas: lengua, matemáticas, ciencias naturales,
ciencias sociales. Si te interesan todos estos tipos de vídeos, no tienes más que suscribirte y darle a la campanita para que te avisen. Todos los martes subo nuevo vídeo. Bueno, y tenemos una pregunta pendiente, que es la flora. Vamos a ver qué nos dice nuestro libro parlante. La flora es el conjunto de plantas que vive en un lugar y en un momento determinado. Así pues, la flora del Amazonas estará compuesta por todos los árboles, las hierbas y los arbustos que allí crecen. Se estima que en el Amazonas, en toda la selva del Amazonas, hay un total de 390.000 millones de árboles de unas 16.000 especies diferentes. Esto quiere decir que un 50% de las especies de todo nuestro planeta viven en el Amazonas. Toda esta riqueza se está perdiendo minuto a minuto desde hace casi 20 días. Una de las especies más abundantes de palmera es la Euterpe precatoria, también conocida como palmito o manaca. Puede alcanzar los 20 metros de altura. Sus frutos son comestibles y se pueden encontrar en bebidas, leches o masas. También tiene uso medicinal. Su raíz se usa para aliviar el dolor muscular o para curar las picaduras de serpientes. Otra especie característica del Amazonas es la Victoria amazónica. La Victoria amazónica es un nenúfar. Tiene grandes hojas circulares que pueden alcanzar un metro de diámetro y que flotan sobre el agua. Su flor se abre cuando anochece y emite una fragancia parecida al albaricoque. Por eso es llamada la rosa lacustre por los europeos. La primera noche la flor es femenina porque puede recibir polen. En cambio, la segunda es rosada y masculina porque puede también emitir polen. Como vemos, la flora de este maravilloso lugar está amenazada, seriamente amenazada por este incendio. Pero otras comunidades de seres vivos también corre serio peligro, como puede ser la fauna. Bueno, ¿y qué es la fauna? Vamos a ver qué nos dice nuestro libro parlante al respecto. La fauna es el conjunto de animales que viven en un lugar y en un momento determinado. Esta fauna está muriendo de una manera terrible en el incendio, ya sea por asfixia, por el humo que emite el fuego y también directamente quemadas al no poder escapar de las llamas. Si tienes alguna duda o realmente te gustaría aportar alguna idea para que esto no volviera a suceder, te pediría que me escribieras un comentario para que entre todos buscáramos una solución y establezcamos un debate. Bueno, ahora vamos a descubrir una parte de la inmensa riqueza del Amazonas, sus animales. El puma con color o león americano. Se extiende por todo el continente americano, desde Norteamérica hasta Sudamérica. Prefiere el hábitat de vegetación frondosa para acechar. Se esconde en lo alto de los árboles, donde espera hasta dar el gran salto hacia su presa. Suelen ser animales solitarios, excepto cuando la hembra cría a sus cachorros que van en grupo. Abarcan un territorio de entre 25 km cuadrados y 1000 km cuadrados. Este incendio hace peligrar la supervivencia en estas zonas. El Amazonas también es el ecosistema del mundo con más especies de aves. El guacamayo, ara, es una de las especies que destacan por el colorido de sus plumas. Los mayas, la antigua civilización que habitaba en el Amazonas y en Sudamérica, lo relacionaban con la fuerza del sol y el poder del fuego. Es una de las especies de loro neotropical más grandes del continente y del resto del mundo. Suelen hacer su nido en árboles de gran altura.
se alimentan de frutos y de plantas, por lo que la deforestación provocada por el incendio es una seria amenaza. Bueno, ya vemos cómo tristemente el hábitat de la fauna de este lugar está seriamente comprometido. Recordamos que estos grandes árboles son zonas en las que esta fauna cazan o anidan, o también de la vegetación toman el alimento en forma de planta o de fruto. Si cree que este vídeo es importante, como a mí me parece, háznoslo saber a todos compartiéndolo. También puedes darle a like y así me llegará tu mensaje. Y sobre todo, ¿qué importante es el Amazonas para nuestro planeta? ¿Sabías que genera la quinta parte del oxígeno de todo el oxígeno del planeta? Además, es una gran reserva de CO2, dióxido de carbono. En el mejor de los casos, imagina que hoy terminara los incendios, las zonas y los ecosistemas devastados tardarían más de 20 años en recuperarse. Como vemos, el incendio en el Amazonas hace que su flora entera arda. Y como hemos visto, un ecosistema está formado por las relaciones que se establecen también entre sus seres vivos, fauna y flora. Si falla uno como la flora, también correrá serio peligro la fauna. El mayor ecosistema del mundo está en peligro. Las consecuencias negativas para el clima y la contaminación mundial son inimaginables. El objetivo de este vídeo y el propósito es descubrir la inmensa riqueza que esconde este maravilloso lugar, el Amazonas, que es un auténtico tesoro y está considerado una de las 7 maravillas del mundo. Pero no solo eso, las consecuencias en el planeta entero pueden ser auténticamente peligrosas. Muchas gracias por tu atención. Sé que eres un auténtico salvador, un superhéroe, de esos que con pequeñas acciones son capaces de salvar al mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Cuidar la Amazona. Hay que cuidar la Amazona.